What's up, papus? Hoy venimos con un reto. El reto de Terminator. Ya lo tengo en Fusión X. Lo fusioné en la torre Black Dragon. Viene con Cassie Cage y Scorpion Operaciones Especiales. También hace buen equipo con Johnny. Con Johnny Cage y cualquier equipo Fuerza de Asalto, sea de oro también. Un saludo para Luis Alberto. Para Alberto Full. Para Rocco. Acá hay un correo. Te pasaste, bro, con ese correo. Para Pixulon GD. Para Daniel Ponce. Para Mateo. Para Garena Free Fire. Para Jeremy Cueto. Para Mateo. Para Daniel Ponce. Para Server 500. Para Maximiliano. Para Albert Jap. Para Roy Pérez Herrera. Y Diego Hernández. Para el siguiente video voy a mandar más saludos a los nuevos suscriptores también. Y nos vamos a la pelea fatal con Terminator. Terminator para las torres no lo recomiendo mucho, porque Terminator, pues, si lo eliminan, queda en endoesqueleto y no puede relevar. Y si no puede relevar, el tiempo te gana. Yo lo he probado en la torre Black Dragon y claro, me evita que no me hagan X-Ray. Pero como estamos contra el tiempo también, aparte de los jefes que son muy poderosos, estamos contra el tiempo. Si es que lo derrotan, queda en endoesqueleto y en endoesqueleto no puede acumular energía, no puede relevar. Entonces Terminator es bien fuerte, pero para batallas largas, o sea que no vengan con tiempo, que no sean peleas con tiempo. A ver, vamos a leer su pasiva. Siempre llenen las tres barras de arriba para que aumenten su, por ejemplo, acá su reducción de daño. Cada barrita cuesta 10 almas. Reducción de daño 30%. Reducción de daño a operaciones especiales 15%. O sea, la pasiva hace que reduzca el daño a todo el equipo en sí. Un 15%. Terminator cancela todos los golpes aplastantes. Ataque ser X-Ray y Fatal Blows realizados contra él. O sea, los ataques aplastantes son, digamos que Scorpion. Scorpion MK11 es el especial ataque 1. Y cuando te va a dar el golpe fatal, Terminator se le activa esa pasiva y desaparece y vuelve a aparecer. Cualquier personaje que le vaya a dar un golpe fatal, desaparece y vuelve a aparecer, como cuando le hacen un X-Ray. Listo, la siguiente pasiva. Después de ser derrotado, Terminator se convierte en endoesqueleto. En el modo endoesqueleto recupera toda su salud, pero pierde todo su poder. No genera poder, como les dije, y no puede ser relevado, pero es inmune al veneno, al sangrado y al fuego. Además, recibe un 30% menos de daño. Los compañeros de equipos de operaciones especiales reciben un 15% menos de daño. Es la misma pasiva que está arriba. Listo. Y su primer especial es el desactiva el especial attack 1 y 2 de los oponentes. Y ese es bueno, porque al desactivarlos
él es inmune al X-Rey. Entonces los dejas contra la espada y la pared. Otra cosa, me olvidaba. Él en el especial Attack 2 y el X-Rey ocasiona ceguera. Cuando ocasiona ceguera, el oponente, si te aplica golpes básicos, no te van a afectar, ni siquiera te van a tocar. Ahí puedes contraatacar o puedes relevar si quieres. Listo. Al haber dicho esto, nos vamos con Cassie Cage, que yo siempre la hago mi asesina favorita. A ver, vamos a ver sus pasivas. Segundos de ralentización, o sea, cuando ella entra, te drena y te ralentiza, o sea, te vuelve lento. Solamente dura 16 segundos. Te da un 25% de salud y ataque. Tiene un 25%. Un 7 segundos de inmunidad al relevar. Cada vez que casi releva, drena una barra de poder del equipo. Y también ralentiza al oponente actual durante 16 segundos. Los compañeros de fuerza de asalto reciben 25% más de salud y ataque. Al relevar, los compañeros de la fuerza de asalto son inmunes a los ataques letales y críticos durante 7 segundos. Como tenemos en el árbol de talentos para hacer X-Rey, ella la aporta un poquito más al quitarles, al relevar le quita una barra de poder, pero también le da un porcentaje a cada uno, aparte de que ya le estamos dando un 10%, por eso es muy bueno. Vamos a ver sus ataques. Patada luminosa. Su patada luminosa, el daño mínimo es 23 y tanto y el daño máximo es 46. El daño mínimo es cuando te bloquean y el máximo es cuando es certero. A ver, ataque daño alto de 41, y si le das con exactitud va a recibir un 83 y algo. Y el X-Rey, aparte que te ¿cómo se llama? Elimina al oponente, drena, o sea, gana una barra, creo, una barra más. Vamos a probarlo. Scorpion, operaciones especiales, que es muy brutal. Él no es como Sub-Zero MK11, que solamente salva a los MK11. Scorpion, operaciones especiales, salva a cualquier compañero, a cualquiera. Le puedes poner este equipo infierno, equipo exterior, a los MK11 también, y los va a salvar. En cambio, si le pones a Sub-Zero, Sub-Zero pierde la pasiva porque solamente salva a los MK11. Ahora, operaciones especiales. Daño de contraataque pesado, dice. 15% de recuperación de salud. Cuando un compañero va a ser noqueado, Scorpion entra al combate y contraataca con daño pesado. Los compañeros salvados recuperan un 15% de salud. Si tienen dos compañeros de la fuerza de asalto, Scorpion puede salvar a un compañero adicional. O sea, si el equipo consta de dos
de dos personajes de fuerza de asalto o operaciones especiales, como lo quieran llamar, va a salvar una vez más. En cambio, si está con otros personajes, pues va a salvar solamente una vez a cada uno. En cambio, acá va a salvar tres veces, puede salvar. Los compañeros de la fuerza de asalto obtienen poder drenado al entrar. Esa pasiva queda espectacular con ataque de puntos débiles, porque cada vez que drenamos se activa la carta. Listo. Estamos con Jade, con Johnny y con Kung Lao. A Jade lo vamos a derrotar con ataques básicos. Hay que tener mucho cuidado con su especial ataque 1 de Johnny. Yo siempre, a mí me gustan los personajes que entran con la pierna en alto, o sea, cuando relevan, como Jade, como Borracho, como Tremor de Oro. Ellos ni bien entran, ya te están, Tremor te aplica aturdimiento. Jade, por ejemplo, entra con la pierna en alto, ya te está haciendo un daño. Terminator igual, cuando entra con su bola de energía, ya te está ocasionando daño. Cassie Cage igual, cuando entra te drena y te ralentiza. Por eso que me gusta estos dos. Pongo primero siempre a Terminator, porque a veces hay una opción que no te pueden drenar el 100%, o sea, puedes drenarle un 50% nada más y te pueden hacer un X-Ray. Ahora vamos, Terminator es un poco lento, pero sí es bien duro de eliminar, porque vuelve a retomar energía con su forma de endoesqueleto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, ojalá que nos encontremos a Guerra Fría para darles unos tips. A ver. Tengo su carta ya al máximo de Terminator. Acá está. 35% de mejora de salud máxima. Qué bestia. Mejor que la guía de Caro. Terminator, 60% de aumento del daño de los ataques básicos. Un 50% de reducción de costo de poder con los Special Attack 2. O sea, esta carta está bien brutal, ¿no? Si lo van a cambiar, cámbienlo por otra cosa, pero no lo toquen. El anillo de Sindel yo le pongo ahora. Vamos a entrar con Jade. Me gustaría congelarla, pero ya tenemos harto daño. Tengo que drenar. Y Devastador, aparte de que drena, hace que tu especial ataque 1 sea más brutal. Ahí ya le estamos dando, lo estamos poniendo bien punche. Y la faja de sombras hace que ni bien entre, aplique ceguera. Esa carta siempre sirve, pero es un 100% que va a aplicar ceguera, pero al comenzar la partida. Ahora, acá sí le he puesto el martillo de la ira, le he puesto el hacha sangrienta, le he puesto, esta es muy buena, la piedra de Shang Tsung. 15% de reducción de costo de poder de todos los special attacks. Un 30% de mejora de recuperación cuando los portadores derrotan a un personaje.
todo el equipo oponente pierde 30% de su salud actual. O sea, si yo entro con mi asesina y elimino al primer personaje, los otros dos van a entrar con 30% menos de poder. Le he puesto la máscara de Dramin, pero si no lo tienen, le pueden poner el escudo dragónico, que da salud. Y listo, acá operaciones especiales. Le he puesto la cadena de Moloch, el muñeco vudú, que cada uno reduce un porcentaje de costo de poder. O sea, me puede hacer que me repita dos veces el especial attack 2. Tiene la armadura de Shao Kahn. Esta refleja, tiene un 20% de probabilidad de que puede reflejar un 100% de los special attacks, al bloquear. No es el escudo dragónico, solamente refleja, tiene 5% más, tiene un 25% que refleja los ataques básicos al bloquear. Una cosa es ataques básicos, que son golpes, y otra cosa son los special attacks. Y tiene la guía de Karo, que te da 30% de mejora de salud máxima, 5% menos que Terminator. Digamos, vamos a ponerle más salud a Scorpion. Yo no soy mucho de bloquear, pero vamos a poner el escudo dragónico. El escudo dragónico me da 20% de mejora de salud máxima, más la guía de Karo ya tengo 50% de salud máxima. Si hago el Special Attack 2, se vuelve un tanque. Y listo, chicos. ¡Pau! A la batalla. Ahorita quiero probar su tarjeta de Terminator. Chao, Hal. Chao, Johnny. Como vieron, Johnny, su primer special attack no me drenó nada. El segundo recién me drenó.
eso yo lo he adaptado al árbol de talentos para que no me drenen. Si me drenan, me drenarán un 40% o 50% nada más. Y listo, chicos. Nos vamos a la siguiente pelea. Una cosa más. Vieron que no lo puse a operaciones especiales al último para Jade, para hacerle X-Ray, porque si ustedes lo tienen débil, relevando nomás pueden eliminarlo. A mí lo que me gusta siempre es que un personaje tenga ataques imbloqueables o que al entrar entren con fuerza. Que eso también lo puedes eliminar en el árbol de talentos. Que yo lo tengo. Si entra Jade con la pierna en alto, pues no tiene, tengo una probabilidad de un 70% de que no me va a aplicar ningún golpe. Y listo. Nos vamos a la siguiente pelea. ¡Pau! Vamos a entrar con Mr. No sé qué le ha puesto. Pero este, lo bueno que está jalando buenas cuentas, chicos. Equipos muy fuertes. Va a entrar con X-Ray de repente. ¿Qué le puedo copiar a Johnny? Le puedo copiar el crítico. Lo que voy a hacer con si le, no. Si le aplico fuego ahorita, le aplico fuego, Liu Kang, como está con Scorpion Infierno, va a sacar al dragón y él aplica, una vez que saca al dragón va a aplicar fuego a todos mis compañeros. Entonces seguimos igual con las mismas cartas. Para la siguiente, de repente vengo con Liu Kang, para los que si no saben sacar a Shenlong, a sacar al dragón de fuego. Es muy bueno Liu Kang, es demasiado brutal. Y menos otra cuenta. Si le hubiéramos aplicado fuego a Liu Kang, en vez de drenarlo, le hubiéramos dado la opción de sacar a Shenlong. Y listo, seguimos. Ojalá que salga Guerra Fría. Uy. Él va a entrar con X-Ray. Encima va a aturdir. Este me da más porcentaje. Ya lo tengo al X. Guantes de boxeo cobra. Un 70% que no me va a aturdir. Pero eso no quiere decir que me va a liberar de sus ataques imbloqueables de Liu Kang. Liu Kang me puede aplicar los ataques imbloqueables de repente, pero no me va a aturdir.
o le vamos a meter más daño aún. Ah, pero no estoy drenando. Y como no hay congelación, yo creo que voy a drenar con esto de acá y voy a obtener más daño en los ataques básicos 1 y 2. Y listo, chicos, a la partida. Y encima se va a activar mi partida. Tengo que drenarlo bastante a Johnny. Después voy a hablar del nuevo árbol que he hecho. Del nuevo árbol. He modificado solamente un par de cosas. ¿Vieron lo que le pasó a Johnny? Cuando empezó la partida, drené dos barras.
Esta cuenta, su árbol de talentos está con ataques a puntos débiles, pues Raiden va a va a drenar como loco, nos va a amarrar. Entonces la idea no es esa, tengo que cambiar. Tengo que aplicar congelación. A ver, ¿me puede ayudar congelación o no? Creo que no me voy por congelación. Va a congelar, pero como Terminator no en su forma en de esqueleto, si me derrota, no puede hacer ningún especial ataque. Entonces sería por las puras. Mejor con su carta aumento más el daño. Listo. Vamos a aumentarle el poder más bien en los ataques básicos. Listo, chicos. ¡Pow! Nos vamos a la pelea. Le hubiera puesto también, creo, protección de la bruja para que no me infrinja fuego, pero vamos. Vamos con todo. Ya nos está drenando como loco. Acá la clave de todo es Raiden. No me drena mis especial attacks. Menos otra cuenta nos habrá podido amarrar, pero no nos drenaba mucho la energía. Ahora nos vamos con la siguiente pelea. Vieron que cómo drena ese Raiden Injustice. Cuando está con ataques a puntos débiles, no te deja escapar, drena un montón. Parece el árbol de aquellos tiempos, el árbol a full. Uy, acá va a entrar Shao Kahn con un fierro. Va a entrar con 3 seguro. Y Liu Kang no, porque solamente Kitana Afligida le da una barra de poder a los compañeros de
mundo exterior. A ver, listo. Disculpen, chicos, siempre paro cambiando porque nos vienen los mismos contendientes. Ahora, vamos acá a cambiar una cosa. Vamos a hacer que quería hacer una cosa distinta. Vamos a ver si vamos a ponerle, no sé, ponerle la bomba psíquica porque no tiene mucho mucha fusión, pero vamos a hacer esto. Si mezclamos los dos, podemos hacer que se convierta en congelación. Ahora vamos a poner más bien, disculpen, por si acaso el hacha sangrienta también drena. 40% de oportunidad de extraer, 33% de poder con Special Attack 2. Haces un Special Attack 2 y ya le puedes drenar. Y justo con Scorpion Operaciones Especiales hacemos eso. He utilizado más el Special Attack 2 para regenerar. 15% de mejora de daño solo en guerra de facciones y una de barra de poder inicial. Listo, chicos. A ver, vamos. Listo. No hemos hecho un X-Ray con... No nos dejan hacer X-Ray. Que nos están llegando cuentas fuertes. Y eso que no nos ha llegado los MK11. Hay también al X, los Black Dragon. Vamos a jugar con esta cuenta. Tenía para eliminarla rápidamente, pero vamos a jugar con esta cuenta. Bien, eso es lo que queremos. Vamos a darle rey a Terminator para cerrar. Vamos a gastar los Special Attacks para darle X rey a Terminator, pero no se va a poder el X-Ray porque si entro la elimino. Chao. Ah, no. Listo, terminamos. Hasta la vista, baby. Cerramos bien esta pelea fatal. Creo que nos paseamos. Eran tan débiles. Cuando tienen así dos personajes que entran con tal punche, releven a cada rato,
cuando hice el video de Scorpion con los MK11, les olvidé decir que deben relevar bastante para que se active su pasiva de Scorpion. Mientras más sea su fusión o esté al X, va a infligir bastante poder de fuego, entonces releven bastante. A la hora que cada vez que releva se activa su pasiva de fuego y va a estar drenando, chicos. Y eso es todo, espero que les haya gustado. Me hubiera gustado que llegue Guerra Fría, pero de repente en el siguiente video y les voy a enseñar una forma más rápida de eliminar a los equipos de Guerra Fría. Espero que les haya gustado, como les dije, un like bien grande, compartan, si son nuevos suscríbanse, tienen la caja de comentarios ahí, tienen la página de Facebook Dragón Rojo. Voy a poner también el link de Fabricando Gamers, donde tengo los wallpapers de sus personajes favoritos y todos los fondos de equipos de celular. Siempre que hago videos edito y a algunos les gusta, pues ahí lo pueden encontrar. Eso es todo, chicos, y hasta luego. Bye, vibras.